Fue el siguiente. Hace unos días atrás, un fin de semana determinado, hubo una rotura bastante importante, muy importante diría, en calle Mitre, intersección con Weymüller. Bueno, ahí los chicos, recordá que en aquella oportunidad sacamos un comunicado en el cual había un corte total del suministro de agua para justamente reparar esta avería. Los chicos estuvieron trabajando muy bien, sabemos la capacidad que tienen nuestros empleados. Y en 4 horas se solucionó el problema. El tema es que acá está la prueba evidente de que tenemos que cambiar la red, porque se ha roto un caño de, fíjate vos, que son de 160 milímetros de diámetro. Y bueno, esta rotura, para que vos veas los precios, cómo se fueron por las nubes, le ha costado a la cooperativa casi 500 mil pesos. 2 días después, si recordarás, calle Tomás Lubari y Rivadavia, tuvimos el mismo inconveniente. O sea que en el transcurso de 3 o 4 días, la cooperativa tuvo que desembolsillar aproximadamente 1 millón de pesos para la rotura de dos caños. ¿Esos caños por qué se rompen? Se rompen porque la red ya es antigua, Freddy, y hace que los caños estén ya con una saturación, se van raíces de los árboles. La presión muchas veces que se ejerce sobre la cañería se deteriora y empieza con una pequeña rotura y se va agrandando hasta que, bueno, surge y empieza a brotar agua y ahí nosotros recién la vemos. Bien. Pero quiero recordar que toda la red de San Carlos está así, por eso nosotros hacemos hincapié, sabemos que es un esfuerzo para todos los socios, pero es la única forma de poder hacer el recambio de red. Vuelvo a recordar, ASA tiene subsidios de la provincia a través de la ley 11.220. Todas las demás cooperativas no tenemos ningún subsidio. Por eso creo que hay una discriminación muy grande.